Bienvenidos una vez más a ese canal llamado Un Lector Nocturno. El día de hoy es lunes para mí por la noche y vamos a iniciar con otro vlog de lectura. Yo creo que este video va a ser bastante cortito, ya es el décimo vlog de lectura. Estoy sorprendido. ¿Qué voy a estar leyendo? Una novela gráfica que se llama Infidel. El nombre del autor todavía no sé pronunciarlo, es un hombre tailandés americano. Aún he buscado videos para saber cómo se pronuncia su nombre, así que por eso aún no me animo a hacerlo. Pero al final del video les juro que voy a intentar decirlo de forma correcta. ¿De qué trata Infidel? Es una novela gráfica de horror que toca temáticas sobre racismo y sobre política. Creo que yo nunca he leído algo tan explícito sobre esos temas. Hace algunos días, de hecho, vi una película en Netflix que se llama His House, que también toca esos temas, solo que ellos en Europa, y esta novela se desarrolla en Estados Unidos. Al parecer es un tema que he estado rondando últimamente en mi vida, porque también por fuera de mis lecturas lo he estado siguiendo últimamente. Por ahí todo se conecta en el universo. Y es bastante interesante esta novela gráfica. Ya leí el primer capítulo, vamos a decirlo. Esta novela se compone de 5 partes. Originalmente se publicó en grapas, en cómics individuales, y al final se juntaron los 5 números que se estuvieron publicando. Entonces ya leí el primero el día de ayer en la sesión de lectura del Patreon de Vikinga Lectora, y se ve prometedora la historia. ¿Sobre qué nos habla? Sobre una chava que se llama Aisha, que está viviendo con su suegra. Está, no sé si está casada o solamente está juntada con un chavo que se llama Tom, que tiene una hija de su relación previa. Y bueno, viven en un departamento, en un edificio que aparentemente tuvo un ataque terrorista y hubo una explosión. Y en esa explosión murieron muchas personas. La historia nos va a contar cómo es la vida de Aisha en este edificio, porque aparentemente los fantasmas de las personas que murieron en ese atentado terrorista, pues como que la traen contra Aisha, porque resulta que es musulmana. Al parecer estamos tratando con fantasmas racistas, xenofóbicos, no lo sé. Apenas leí el primer número, ya quiero ver cómo se va desarrollando la historia. Por ahí vi en Goodreads que las reseñas son mixtas. Algunas personas dicen que es muy bueno y otras dicen que solamente es superficial en el tema que trata de desarrollar. Así que yo estoy interesado en saber a mí qué me parece. Eso voy a estar leyendo, como les digo, es una lectura cortita. Y lo que voy a estar viendo este fin de semana, creo, se estrenó una serie en Netflix que se llama Sombra y Hueso. Algo por el estilo. Vi el hype que estaba este fin de semana y la noche del sábado dije, vamos a ver si me interesa. Honestamente, no me llamaba la atención, pero el hype al final hizo que la viera. Y curiosamente, los protagonistas no me caen bien. Por lo menos en el primer capítulo se nos deja claro que va a haber como 2 protagonistas con interés mutuo, que es una chava y un chavo. Y esos 2 no me cayeron bien. Hay otros que sí, como que les estoy agarrando cariño, pero en general seguí viendo la serie por la historia que nos está contando. Se me hizo interesante y ya voy en el capítulo 4. Creo que son 8, así que voy a la mitad de la temporada y quiero terminarla de ver también en estos días para ver al final qué me parece y se me motiva a leer los libros. Y honestamente no creo, pero quién sabe qué pueda pasar. Creí que no me iba a gustar, que véanme ya aquí en el capítulo 4. Eso es ahora por esta actualización. Lectores, los estaré viendo más al rato, porque ahorita ya tengo calor, ya quiero encender esta cosa para que me dé aire. Aparte, hoy hay luna llena, está en el perigeo y quiero salir al ratito a ver qué bonita se va a ver, porque la luna siempre se ve bonita.
la actualización de hoy, amiguitos, es que ya terminé de ver Un Muy Hueso en Netflix. Me terminó gustando bastante, no lo voy a negar. Mantengo lo mismo, es la historia lo que me ayudó a que siguiera viéndola, porque los personajes principales, que son la chava que puede invocar el sol, el que puede invocar la oscuridad, y el otro vato, Mel, como que no me gustaron, no terminaron de encantarme como personajes. Pero al otro trío que estábamos siguiendo, que era el de, creo que se llama Cass, el equipo de Cass con Inej y Jasper, ellos sí me cayeron muy bien. Y también Nina y Matías, creo que se llamaba el otro, esos dos, miren, me activó mi confusión bisexual intensamente. Pero bueno, me gustaron muchos personajes y por eso la continué viendo. Aparte hubo un diálogo que dijo la que puede invocar el sol, que creo que es el diálogo que más me gustó, porque se me hizo súper, súper real. Llevaban mucho tiempo en un caballo y dice, ¿podemos detenernos? Me duele el coxis, estoy cansada. Y ese diálogo me hizo reír mucho y también dije, la voy a ver. Y la continué, la terminé, creo que termina en un cliffhanger intenso, la acción final está muy intensa, así que estoy interesado en seguir conociendo este mundo. No sé si voy a leer los libros, porque aunque los personajes, porque eso es otra cosa que investigué, unieron las dos series de este universo, el Grishaverse, es una trilogía, la trilogía de los libros de Humo y Hueso y la de Seis de Cuervos. Y parece ser que mis personajes favoritos, el equipo de donde está Inej, son de Seis de Cuervos. Pero la historia de Seis de Cuervos suena como que no muy de mi interés. Trata así como que gente que quiere hacer un atraco y todo eso. Más o menos como aquí en la serie, que trataban de buscar algo. Y ese tipo de historias no me gustan tanto. Aunque por los personajes podría disfrutarla. La historia aquí que más me interesó es todo esto que tiene que ver con la magia, con los santos, con la que puede invocar al sol. Que eso es de la trilogía de Humo y Hueso. Pero acá son los personajes los que no terminaron de convencerme. Entonces estoy como que dudoso de si me animo a leerlo o qué me animo a leer, porque al parecer no es necesario que la leas en orden cronológico toda junta, se pueden leer las series de forma independiente. Ya veré al final si me animo o no, pero yo de una calificación de 5 estrellas creo que a la serie le pondría un 4. Creo que mejora en los últimos capítulos porque la acción empieza ya intensamente en los últimos 3 más o menos. Así que sí, sí me gustó, la verdad, la disfruté. No lo voy a negar. Y en mi lectura hoy leí otros dos numeritos de Infidel. Leí el 2 y el 3. Sí está bien interesante. Y más que una historia de terror con tintes racistas y políticos, es una historia de racismo y política con algo de terror. Así lo estoy entendiendo, porque de verdad cuando se habla sobre esos temas de racismo y de política, es una conversación entre personas hablando específicamente sobre ese tema. No es nada sutil, es in your face y está padre. Me está gustando. Los elementos obviamente terroríficos ahí están. Les había comentado que parecía que íbamos a tratar con fantasmas xenofóbicos. Y al parecer sí, son fantasmas xenofóbicos. Entonces la estoy disfrutando por ahora en el 3. Ya los últimos dos, recuerdo que en las opiniones mixtas que había comentado, era donde decía que bajaba todo. A ver, a mí qué me parece. Este cómic se estuvo publicando, creo, por ahí del 2018. Justamente cuando estaba pasando todo esto en Estados Unidos, creo que Trump ya era presidente o estaba a punto de entrar, no, ya era presidente. En el 2018 se estaba con el tema de DACA, que se iba como que cancelar ese programa. Entonces salió en un momento bastante relevante este cómic, y al final de cada numerito vienen como unos, como un texto, a veces son como textos del propio escritor. Los primeros dos son explicando de dónde había nacido la idea, de dónde había surgido, y en el tercero, no lo terminé de leer, pero ya parece que son como experiencias de lectores o experiencias de amigos del escritor principal. Así que sí está, la verdad, disfrutable, está interesante. Espero ya mañana poder terminar esta novela gráfica completa con los últimos dos números que me quedan. Pero pues por ahora es todo.
la semana para el blogueo. Ya es sábado por la noche y hace algunas horas terminé ya la lectura. Pero no había leído nada desde como el miércoles más o menos. Esta semana entré en un mood extraño, es como yo lo llamaría, en especial esos últimos días, por eso no había leído nada. Creo que el detonante se dio la semana pasada porque tocó que me vacunaran contra el maléfico COVID. Trabajo en una institución educativa, así que me tocó parte de la vacunación hacia los maestros. Fue una experiencia interesante, me tocó el 23 de abril y creo que a partir de ahí empezó todo porque me llegaron muchas reflexiones a mi cabeza sobre pues todo lo que ha pasado, ¿no? En este año. Técnicamente ya cumplimos un año desde que esta situación empezó aquí en México. Ya cuando estaba ahí en el lugar, específicamente después de que me habían vacunado en el periodo de 30 minutos para ver si hay algún tipo de reacción, ver a toda la gente ahí vacunándose, la que ya estaba esperando, me impactó, por decirlo de alguna forma. Sentía que no estaba apreciando lo que significaba estar en ese momento, después de meses de incertidumbre, de no saber qué onda, del aislamiento, de ver las cifras aumentar, tanto de infectados como de muertes, y ya estar ahí con el líquido que supuestamente debe protegerme. Fue como un... lo estás dando por sentado. Creo que dejé de lado la importancia que era eso. Estaba tan necesitado de sentir algo de seguridad que olvidé pues todo el proceso por el que tuvimos que pasar para llegar a este punto. Y a partir de ahí, toda la semana me la pasé como que analizando esa situación, ¿no? De todo lo que se puede dar por sentado y que no lo apreciamos como debe de ser. Ya en estos días que pasaron se abrió el registro para las personas de 50 años a 59. Ahí entra mi mamá, ya está registrada. Se supone que la próxima semana ya le toca a ella que la vacunen. Y pues también, ¿no? Pasó como... volvió a pasar esa situación de... no, es que no sé cómo explicarlo. Solo sé que fue una situación un tanto extraña para mí porque me puso, mejor dicho, en un mood extraño. No como triste ni tampoco feliz. Un periodo de reflexión, podríamos llamarlo así. ¿Cómo fue mi proceso de la vacuna? La verdad es que fue bueno. La organización, el día que me tocó, fue una organización excelente por parte del personal que estuvo ahí. Hubo momentos incluso que yo sentí emotivos, como cuando iban entrando todos los enfermeros y los doctores que iban a inyectar pues al chingo de gente que iba a estar ahí, porque era gente que también se estaba poniendo en riesgo y que pues fuera lo que fuera, ahí estaban cumpliendo con su deber. Y pues también fue, como les digo, todo el proceso fue emotivo. Tuve yo reacciones, sí, ese día por la noche, como unas 10 o 12 horas después, empecé con escalofríos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, poquita temperatura. Esos fueron los efectos que tuve en mí, pero al día siguiente, por la tarde, ya no tenía nada. Tomé la pastilla que dijeron las enfermeras que nos estaban inyectando. No me acuerdo cómo se llama. Les voy a dejar por aquí el nombre porque por ahí tengo la caja guardada. Y ya, fue todo. El domingo yo ya estaba bien. Y esta semana sin ningún efecto secundario que haya quedado de eso. Por lo menos así fue mi experiencia. Ya veremos esta semana cómo le va a mi mamá con esa situación. Y sobre la lectura, como les dije, la terminé hoy. Terminé dándole 3 estrellas sobre 5 en Goodreads. La verdad es que no terminó de gustarme. Para mí lo mejor estuvo en los primeros 3 capítulos. Y ya los últimos 2 los sentí todo muy apresurado, muy revoltoso, muy extremo. Pero siento que no cuadra con el principio de la historia. Porque el principio se sentía como demasiado real, con temas muy importantes, como les había comentado, directos a la cara, sin rodeos. Y esto último creo que es en donde trataron de mezclar más el aspecto sobrenatural con los aspectos políticos y raciales, pero como que no salió muy bien lo que trataron de hacer. El final tampoco me gustó. Lo que pasó con muchos de los personajes fue como un destino final intenso. Entonces, sí, la última parte no tanto,
pero aún así creo que vale la pena leer la historia por los temas que toca y el mensaje que quiere dar. Infidel del autor, que ya por ahí estuve viendo videos, y según yo se pronuncia Pornsak Pishachot. Él es el escritor principal. También está otro que se llama Aaron Campbell. Y los que se encargan del arte y las letras son José Villarrubia y Joseph Powell. Ellos son los cuatro que crean esta historia. Pues ahí está, para que le den la oportunidad. Pueden encontrarla en Amazon, tanto en digital como en paperback, creo. Así que si les interesa, ahí está disponible. Y yo creo, Nocturnos, que por eso sería todo. Espero que hayan tenido una buena semana. Espero que estén bien todos ustedes junto con sus familias. Que estemos atentos a lo que ya sigue, por lo menos aquí en México, en la cuestión de la vacunación. En otros países no sé cómo vayan, para que pues podamos terminar con esta situación, podemos controlarla, no sé qué onda, no sé qué está pasando, no sé en qué estado estamos, yo estoy muy confundido, pero ahí andamos siguiendo hacia donde se pueda, yo no sé si vamos hacia adelante, si vamos de ladito, créanme lo que yo estoy muy confundido, pero bueno, ya saben, yo los veo la próxima luna y espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.